Boom. On the right side, on the right side, be careful, on the right side. Yeah, he's there. So what's going on? What's up? Did you just get in an argument out here? No. Okay, did you just get home? Basically, no. ¿Qué? ¿Acabas de llegar a tu casa? No. ¿Y dónde estaba? Tengo como una hora que llegué aquí. Oh, no. Okay. Yeah, he's attacking me. That's the one that attacked me. He had a knife and he attacked me with a knife. You guys, me? Come out here. Sí. Amigo. Amigo, come here. Un momentito. ¿Quién me atacó con la navaja, señora? ¿Cuál? Ahí salió afuera y me atacó. ¿Por qué? Me caí al suelo. ¿Por qué? Y tuve, ¿ah? ¿Por qué? Porque le saqué foto al carro donde me ha chocado. ¿Lo chocó? Sí, aquí lo chocó. Why? ¿Tienes una navaja contigo? Yo no tengo navaja. Yo no tengo navaja. Que lo estaba llevando al trabajo. Yo no tengo navajas conmigo. Mire cómo me ha hecho. ¿De dónde venías ahorita? ¿Ah? ¿De dónde venías? Estoy en mi casa. ¿De dónde venías? ¿De dónde? Ajá. De la casa de mi amigo. Hace como una hora. ¿Estabas tomando? ¿Ah? ¿Estabas tomando? Hace como una hora. Yeah. O sea, sí estabas tomando. Ya. Yeah. Ok. It's been drinking. Ya. Yeah. ¿Y no tienes nada contigo? ¿Ninguna? Sí, claro. Nothing, nothing. Yeah. No, keep your hands up. Las manos arriba, las manos arriba. Nothing. ¿Y con quién estaba? ¿Estaba solo? No. ¿Con quién? Con mi primo. ¿Dónde está tu primo? Ya se fue hace como media hora, 40 minutos. Ok. Ya. Quédate así, no te muevas. ¿Tienes nada en los bolsillos entonces? No, no tengo nada. ¿Qué fue lo que pasó, men? ¿Qué fue lo que pasó, men? No, las manos arriba, las manos arriba. Yo no sé qué pasó. ¿No sabes qué pasó? Uh-huh. ¿O no te acuerdas? No, de que me acuerdo, pero yo no sé qué pasó. Ok, cuando llegaste, ¿qué fue lo que pasó? Mi primo se pegó al carro de él. Solo. Ok, le pegó al carro, se pegó al carro de él. ¿Le pegó al carro o cómo fue la cosa? A ver, no, explícame. No, le pegó. Yo no sé. Él estaba con una pistola de luz. ¿Con una qué? Con una pistola de luz. O sea, con una linterna. Ya. Yeah. Ok. I don't know what happened. Ok. No. ¿Cuál es la No, aquí, las manos arriba. Ay, ¿cuál es la cita? Caso, güey, haz caso, güey. Ok, güey, pues si yo no tengo el puto problema, güey, no es fucking problem, man. Yo no tengo ningún problema con nada. Las manos así, man. Así arriba. Tranquilo, primo. Atácalo al que no puede. Ese hijo de su puta madre es ilegal. Está atacando. Las manos arriba. ¿Yo qué hice? Estamos averiguando ahorita. Lo mejor que puedes hacer ahorita es quedarte callado hasta que no te digan que hable. Ok. Man, no. Let's go ahead and put him in cuff, detain him. Vamos a hacer una cosa. Baja un momentito las manos. Ahorita no estás siendo arrestado, man. No. ¿Oye? Nada más te voy a poner las esposas para detenerte. Te están moviendo muchos lados, estás un poquito alterado, veo que estás tomado. Por tu seguridad y por la de nosotros, ahorita lo que voy a detenerte, ¿ok? Mientras que investigamos. Yo no quiero escuchar qué dice él. Ok, vende. Yo no estaba aquí cuando él. ¿Cuántas cervezas te tomaste? ¿Cuántas cervezas te tomaste? Cinco. ¿Qué tipo de cervezas? Corona. Cinco Corona. Ya. Yeah. All right. I just detained him because he was just moving around. And well, we got a witness showing saying that he hit the car. Mm-hmm. Okay. His marks on that car, on his car. Come here, amigo. Okay. ¿Tiene navaja? No tengo navaja. Ok, no tengo navaja. This is the gentleman you saw driving the vehicle? Me? Okay. No, this is your vehicle? Es no mi car. It's not your car, you weren't driving this car. ¿Ese no era el que estaba manejando? No. ¿Ese no era? Uh-uh. ¿Y en cuál andabas con tu primo? Con mi primo un carro. Nissan. ¿De qué? Nissan, es un Nissan carro. Este si sigues sigue diciendo mentiras, sí, vamos a averiguar la verdad. Sí, ok, es carro de mi primo. Hey, hold on. Señora, hey. Este es su carro, la camioneta. Este carro no es mío, yo estaba en el carro de mi primo. ¿Esta camioneta de quién es, señora?
De mi primo. En ese carro lo ha parqueado. Porque es el único que no tiene nieve, mírelo. En ese carro es de mi primo. Es de su primo. Okay. He's coming with the other guy. Okay. Was he just driving the vehicle? No. Él estaba manejando el carro. No. Pero va llegando él ahí adentro. No. Yo estaba en el carro de mi primo. Ese carro yo no lo manejo. Pregúntele al testigo. Ese carro yo no lo manejo. Ahorita te dije que te callaras un rato. Tú lo acabas de ver llegar a él. No, yo estaba dormido. Nomás que escuché que entraron y cerraron la puerta. Nomás que yo salí. O sea, entraron, o sea, alguien entró y cerró la puerta. Era él. Pues a lo mejor. ¿Ella qué es suyo? ¿Él qué es suyo? Mi hermano. ¿Su hermano? Le digo al señor, digo, yo nunca había hecho eso, donde andaba con un... O sea, que nunca se... Aparte que anda tomado también. No, yo estaba con mi primo. Pues yo, mire, usted míreme la cara, yo estaba dormida. También. Yo estaba con mi primo. Yo ese carro no lo manejo. Mi primo se acaba de ir. Ahorita cuando ustedes estaban aquí, él se fue. Él está manejando el... O sea, él se fue y se fue caminando. Eso es lo que dice. How much did he have to drink? How much? Yeah. Like, 1 6 Corona. Just one Corona? Yeah. 1 6. 1 6. A six pack. Yo no estaba manejando. Mi primo estaba manejando. Él se acaba de ir. ¿Y cómo se fue? He's driving. ¿Ah? Ya, un momentito. You're driving. Fuck you. Sir, hey. 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 Shut up. Hey. Me no different, man. Amigo, come on. Me no different, man. ¿Cómo se fue tu primo? Él se fue en su carro porque yo no estaba manejando. So, ¿no te bajas de esa camioneta? No. Todos están diciendo mentiras, entonces. No, tú eres el único que está diciendo la verdad. Where are you going to take him? No, put him in 110. No. 110? Right here. Let's go. All right. Read him in black and turn. We'll take him out and let him blow. We got witnesses showing that he was driving the vehicle. Okay. Senor. Él se acaba de ir. Ask him if he'll mi primo estaba manejando. Yo no estaba manejando. He understands. He knows. You performed some field sobriety for me? No? Okay. Well, yo no estaba manejando, man. Were you blowing to the portable? Huh? ¿Qué dijo? You understand? Do you understand what I'm telling you? Will you give me a breath sample? Que si soplarías en la máquina para que te agarre un... Sí tomé. Sí tomé. Yo, okay. ¿Soplarías en el aparato? Sí, porque sí tomé. He's saying that he will blow. Yeah. Sí tomé, pero yo no estaba manejando. Sit in the back. You got your implied consent card? Let me talk to the other people. You can get him for DUI if he'll submit to it. Okay. But you can get him because you, I mean, he's been drinking, he's got bloodshot eyes, watery. Amigo, how old are you? Did you run his? Yeah. Oh, no, I thought you all ran. No. Mm-hmm. 1994, yeah. 147 radio run, right, David, date of birth when you're ready. You, okay. Georgia law requires you to submit your statement for chemical testing. Last name is two parts. Hotel Echo Romeo Romeo Echo Romeo Alpha. Second part, Golf Uniform Echo Romeo Romeo Echo Romeo Oscar. First name, Oscar. Middle name, Alejandro. Date of birth, August 28, 1994. Will you submit to the state administer chemical tests of your breath under implied consent law? Can you give me an answer? Yes or no? Yes or no? Le decía al otro, dame la pistola. Entonces, cuando he visto que ya esto, yo traté de moverme porque él me decía, vámonos. Y a mí él retrocedió el carro hacia atrás, me puso el carro al frente. Después que él la retrocedió hasta atrás y vio que esto, entonces yo dije, acá me bajo porque acaba de hacer otra cosa, ya que se pierde el carro, dije. Entonces él ha acelerado a salir y cuando ha salido, él, sí, con el fondo me ha pegado ahí atrás.
Okay. Donde está el hendidor con ese lado. Okay. Si no me pega, yo lo dejo ahí. Pero como pega, entonces usted se baja del carro. Sí, me he venido a tomarle foto y es donde él ha salido de la casa y me ha salido con el cuchillo que había. O sea, que el primero entró a la casa a buscar un cuchillo y salió con entró cuchillo. Entró a esconderse. El otro se habrá ido. Después él ha salido con la navaja. Entonces yo he retrocedido porque le tomé foto. En lo que yo retrocediendo y se aventaba, yo me he resbalado y me he caído. Entonces en el piso es donde sacó mi correa. Y el señor le ha dicho, no, chico, tú sabes que yo vivo acá. Sí, no para nada. Pero y seguía más porque ya él también me insultó. ¿Y el primo para dónde se fue? ¿No se fijó? No lo vi. Se metieron para ahí y salieron. ¿Los dos se metieron hasta allá? Sí, él se metió a la casa y él estaba parado ahí y dice, no vale esto. He said that his cousin, he went inside too and he never came out. So he probably still inside the house, hiding or something. She's giving me consent to search a house if we think that he's still inside. Okay, what did he try to hit him again? When he was saying la pistola, he was looking at the other person sitting with him. Like, right. la pistola. No? Okay. And that's it. What's it? Me? Hmm? Do you want it? That's the third one. Nunca cargo una navaja con él. Normalmente uno se sabe que a veces carga una navajita, no, nunca la he visto. Él vive conmigo, yo la lavo y él nunca ha traído una navaja. No, y no la cargaba con él, pero fue hasta adentro a buscarla. Y el mismo vecino dice que sí lo tenía, entonces. Pero es lo que dice el señor, que que no sabe si era navaja o cuchillo. Le digo, mire, navaja no tiene. Se ha agarrado un cuchillo. Cuchillo de cocina de repente. Ok. Le digo, pero navaja él no tiene, por eso le digo, si usted gusta pasar a revisar, pero navaja yo no le he visto. Si yo le lavo la ropa, yo se la doblo, yo no le he visto navaja. Ok. ¿Por qué él vive aquí conmigo? Which means, where's the... Oh, look. Oh, look. Oh, another box. We open container. Yeah, but you didn't see it in the vehicle, so you no, can't no. Get him for that, but yeah. But now we can see that they were drinking inside the car. He said he had how many? Yeah, the car is still hot. Six pack. 1, 2, 3, 4. Oh, he just came from Quick Trip, too. Because there's a hot dog container in there. Yeah, you get the vehicle is still hot, so. Is it? Okay. Yeah, it's still warm. He needs to make sure that Matty warm to the touch. Denotes or puts in there that if you touch. Oh, hell no. Yeah.